Bienvenidos a su programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Aquí tenemos un John Deere, un D100, igualito al mío. Miren, igualito. Inclusive ya no sé cuál es el mío y cuál es el del cliente, no se crea. Bueno, aquí este tractor no quiere prender. Un problema muy, muy común en todos los motores. No quieren prender y... Le quité el cofre, como ustedes ven, y vamos a ver el por qué no quiere prender. ¿Están listos? Lo vamos a diagnosticar. Que okay, ahora... Estos no quieren aflojar. Están dando vuelta estos con todo. Ok. Ahí vamos a tener un problema muy grande. Están dando vuelta a los tornillos de plástico junto con los tornillos base. Ok. Vamos a mirar el síntoma. No puedo abrir la tapa. Los tornillos esos, los dos están trarroscados. Miren, están trarroscados, dan vuelta con todos los tornillos. Están arrancando. Lo que vamos a dar, le vamos a dar una limpiadita en la parte de abajo. Es todo lo que podemos hacer. Aquí no quiere, lamentablemente no quiere abrir. Es un problema grande. Le regalaron, por alguna razón le regalaron este tractor a esta señora, unos familiares. Pero yo sabía que iba a encontrar varios problemas. No quería prender. Ahora ya quiere prender. Lo único que voy a tratar de hacer es limpiar el carburador por la parte de abajo, porque no puedo limpiarlo. Tiene un problema muy grande, muy grande. Miren, los tornillos se dan y se dan vuelta con todo. Bueno, ahora lo que va a ser una llave de media. Vamos a tratar de recolectar la gasolina. Trece. Que ya no quiso salir. Ya no quiso salir gasolina. Miren. Hay un poco de agua en la gasolina. Miren. Ok. Vamos a revisar que la bomba esté bombeando. Están listos. Fíjense en la manguera. Fíjense. Si la manguera está aventando gasolina. ¿Están listos? El tanque tiene gasolina.
tanque tiene, el tanque tiene gasolina, pero no está. El tanque tiene gasolina, pero no está bombeando gasolina. Ok, bueno, vamos a poner esto para atrás. Sabemos que no debe arrancar. Porque no está recibiendo gasolina. Okay. Tenemos bomba mala. La bomba no está trabajando. Ok, aquí les voy a mostrar lo que está pasando aquí. Se los voy a demostrar con el mismo motor, con el mismo tractor, para que ustedes el día de ahora aprendan algo. Voy a quitar esta manguera. Ok. Miren. Pongan atención a la manguera. Voy a tratar de arrancarlo. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¿Se fijan cómo pompea gasolina? Eventualmente va a morir el motor. Eventualmente murió sin gasolina, pero fíjense, cuando una bomba de gasolina está trabajando. Ok, ahora le voy a mostrar aquí, ya para cerrar el diagnóstico de este día, de este video, que esto debe ser lo mismo. Necesitamos bomba de gasolina nueva porque no está funcionando. Ahora, lo que pasa que aquí, que tiene combustible, miren, no sé, permítame. Okay. Ahí se ve. Tiene gasolina. Podría decir, pero Luis, no hay gasolina en el tanque. ¿Qué pasa? Si es cierto. Ahora, la última cosa sería que el filtro de la gasolina estuviera malo, que no estuviera permitiendo, que no permitiera
que no nos permitiera el paso del combustible. Entonces no queremos hacer un mal diagnóstico. Entonces lo que vamos a hacer rápido es mira, fíjate bien para dónde apunta la flecha. La flecha apunta para arriba. Vamos a ponerle un filtro nuevo. Ok. Vamos a acercarnos ahí para que ustedes vean lo que estamos haciendo. Hermosa la mecánica, ¿o no? Oh. Okay. Vamos a poner la amarradera, lo que le llaman el clamp, clamps. Okay. Aquí está otra agarradera en la parte del medio. Ahí mira. Bendito el nombre de Jesús. Ok. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Está. Vamos a poner la agarradera. Okay. Siempre asegúrate que pones tus amarraderas metálicas donde van. Porque acuérdate que es tu seguridad. ¿Qué? Vamos a probar una vez más. Vamos inclusive a ponerla ahí adentro, a ver si empieza a chupar mejor. No. Ya tenemos un poquito de combustible.
tenemos bomba mala. No cabe la menor duda, se siente el chupe ahí. Ok, perfecto. Aquí terminamos el video. Terminamos el diagnóstico. Le falló la bomba de la gasolina. Y ojalá que les haya ayudado este video. Abrazos para todos ustedes. Y cuatro cosas para suscribirse para la rifa. Primero, suscríbete. Si ya te suscribiste, número dos, dale un me gusta o no me gusta. Número tres, haz un comentario. Número cuatro, comparte el video de menos una sola vez. No se te olvide poner tu nombre completo, el nombre de tu pueblo, de tu ciudad, del estado de tu país y el nombre de tu país para que la computadora te elija. Así que tengas todos un día maravilloso y como de costumbre cierro aquí con la palabra de Dios que dice así. En Mateo capítulo 7, versículo 7, poderosa la palabra de Dios. Mateo 7, 7, estamos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Sabías que Dios te va a dar los deseos de tu corazón? Dice Proverbios 34, versículo 7. Dice, ama al Señor, obedécelo y Él te dará los deseos de tu corazón. Bueno, que tengas todos un día maravilloso. Nos vemos en el siguiente video. Reparación de motores. Y acuérdense que el que es, mi dicho es, el que es perico, donde quieras verde. Adiós.